Bueno, hoy estamos trabajando fuertemente, de una manera muy importante con el tema plato caliente, porque realmente la demanda, por lo menos en Melo, ha sido muy grande. Hemos aumentado un 50% más de lo que veníamos dando en años anteriores. Pero bueno, ese es un programa que tiene principio y fin. Y después, en materia de soluciones habitacionales, estamos trabajando en un proyecto que esperemos que pronto tenga solución, porque es un proyecto de refugio diferente del concepto de refugio que tenemos hasta ahora. Es un refugio con una visión de trabajar también para poder tener después su casita definitiva, que hoy por hoy tenemos. Nosotros reiteramos muchas veces que tenemos situaciones de calle no siendo en la calle. Eso replica en algunos lugares. Bueno, estamos ahora solucionándomelo. Y después trabajando con las diferentes secretarías, Secretaría de Género, del Adulto Mayor, con todas las instituciones de apoyo, en el caso de Secretaría de Adulto Mayor, COPADIM, Hogar de Ancianos, jubilados, maestros jubilados y demás, en formación para el trabajo interinstitucional, para que esos grupos sociales puedan tener apoyos de diferentes organismos del Estado e internacionales que hasta ahora no se elaboraban proyectos en ese sentido. Y en materia de Secretaría de Género, estamos trabajando fuertemente en lo que es el espacio PRIOAFRO y en varias acciones, pero hemos tenido, y capaz que ahora ustedes tienen la primicia, nuestro trabajo en materia de violencia de género, que se hace de una manera muy silenciosa porque muchas veces no tenemos la respuesta inmediata, pero hemos recibido con satisfacción que en el día de ayer han pedido el procesamiento de un papá que abusaba de su hija, y que eso fue a instancia de que la niña se puso en contacto con nuestra secretaría.